Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno y su misericordia nos ha alcanzado hasta este momento. Y con eso les puedo decir que Dios ha tenido mucha misericordia en nuestras vidas, especialmente en mi vida. Por testimonio lo digo. Me gustaría que orásemos al Señor antes de comenzar el estudio del día de hoy. Padre Celestial, venimos delante tuya, Señor, poniendo esta palabra que está a punto de hablarse, Señor. Tu palabra, tu pueblo, Padre Celestial. Gracias porque has dejado tu palabra para que nos guíe, Señor, en el reconocimiento y el conocimiento hacia ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, porque tu palabra es eficaz, Padre Celestial. Gracias porque has cambiado nuestro lamento en gozo, Señor. Te doy las gracias porque me permites conocerte, Padre. Te alabo tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 23, y vamos a ver los primeros 6 versículos, porque los del 7 en adelante le toca a nuestro hermano la próxima semana. Y déjenme decirle que lo que se está estudiando ahorita es muy interesante. Y quiero poner unos puntos interesantes aparte, porque ya vimos que al Señor Jesucristo ya lo enjuiciaron los religiosos de aquel entonces. Ahora lo traen a la ley romana para que sea la ley romana quien le dé la muerte al Señor Jesucristo. Y vamos a ver puntos interesantes aquí de quién es Pilato y lo que Pilato hace con el Señor Jesucristo en cuanto a esto. Y me gustaría verlo, vamos a leerlo en Lucas capítulo 23, versículos 1 y 2, y dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Sí ven esa R que se usa ahí? Es una R pequeña, ¿verdad? Porque lo estaban poniendo a Jesucristo, lo estaban poniendo como un rey terrenal, no un rey celestial. ¿Y qué más dice ahí? El versículo 3. Dice: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey? Miren ahí. Ahí la R que usa. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y reconoció Cristo eso y dice: y respondiendo él dijo: tú lo dices. Vamos a leer el versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: miren esto, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Oye, vinieron a Pilato y empezó Pilato a interrogarlo. Ahorita vamos a ver qué es lo que Pilato le pregunta. Esta parte no lo dice, sino que lo vamos a ver en el libro de Juan. Pilato interroga al Señor Jesucristo y les dice a los religiosos que lo estaban enjuiciando: yo no encuentro nada para culpar a este hombre. Ahora, si nosotros vemos Pilato podríamos decir esto. Nosotros, como lo vemos en la Biblia, vemos a Pilato como un hombre que tenía mucha misericordia. Pero en verdad, viendo la historia desde el punto de vista histórico, Pilato era un hombre muy rudo, muy malo en cuanto a las ejecuciones se trataba. Y Pilato, para llegar al puesto que estaba tomando en Jerusalén, él tenía muchos contactos. Y estos contactos le llevaron a Pilato a tomar un puesto muy grande en el ejército de los romanos. Y cuando empezaba Pilato a crecer en cuanto a esto, antes de tomar el puesto en Israel, Pilato dice que era un hombre de guerra, muy rudo, que dice que en la historia nosotros lo podemos ver, que Pilato fue a la guerra contra partes de Alemania en aquel entonces, y dice que el ejército que traía, dice que fue una guerra muy grande, que la persona encargada, o sea, el rey del reinado de todo Roma, no lo tengo aquí conmigo, pero dice que se quedó tan impactado de un hombre tan valeroso y muy, muy rudo en cuanto a aplicar la ley de muerte se trataba, que dijo que este hombre, o sea, Pilato, sería muy bueno para moverlo a una parte que era en aquel entonces Israel, que no era una nación reconocida en aquel entonces,
Porque en aquel entonces dice que los israelitas tenían a rebelarse mucho contra el pueblo romano, porque el pueblo romano estaba oprimiendo a Israel en aquel entonces, poniéndole taxas muy altas. Y dice que este hombre nombró a Pilato para que tomase el puesto, un puesto de líder en Israel. Ahora, viendo el punto de vista, un poquito cubriendo lo que era Pilato, nosotros podemos ver aquí, y dice aquí, el versículo 3. Y porfiaban alboroto al pueblo, enseñando toda Judea, comenzando desde el, y miren aquí, el 23:4, dice Pilato le está diciendo al pueblo que no encontraba nada, ninguna razón para enjuiciar al Señor Jesús. Ahora, un hombre de alto mando, rudo, cruel, está diciendo, yo no tengo ninguna razón para llevar a este hombre a muerte. Oye, más adelante nosotros vamos a ver que Pilato lo encuentra y dice varias veces que Jesucristo no es culpable para ser enjuiciado. Ahora, imagínense esto, un hombre que tiene palabra para enjuiciar a cualquier persona, incluso darle la muerte, varias veces dijo que no encontraba culpa alguna en Jesucristo. Ahora, nosotros podemos verlo desde el punto de vista aquí, dice que el pueblo se alborotaba. Cuando una persona, en aquel entonces, hablando del pueblo romano, ¿verdad?, desde las leyes romanas, cuando se daba un edito, o sea, una ley, no se repetía, solamente se decía una vez. Una vez y se tenía que ejecutar. Este hombre no solo dijo que Cristo no era culpable una vez, dijo que Cristo no era culpable varias veces. Oye eso, varias veces. Si un pueblo romano que controlaba toda Europa y todo lo que es Asia en aquel entonces, desde África y todos esos lugares, el norte de África. Imagínate eso, un pueblo, una legión tan grande, muy seria, que con solamente decir no, simplemente era no, este hombre dijo varias veces que Cristo no era reo para ser enjuiciado. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros nos podemos preguntar esto, ¿por qué si Pilato dijo esto no la primera vez, ¿por qué no se ejecutó ese no la primera vez? ¿Por qué? Y vamos a ver más adelante, miren aquí lo que vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 18, versículo 28. Juan, el capítulo 18 y versículo 28, vamos a ver algo interesante aquí. Vimos ya una irregularidad en el pueblo, o sea, en la ley romana, que este hombre dijo no es y no se ejecutó esa ley. O sea, se siguió tratando de enjuiciar al Señor Jesucristo. Ya ahí va una irregularidad. Vamos a ver la otra irregularidad que vemos aquí en la palabra. El libro de Juan, el capítulo 18 y versículo 28 dice, llevaron a Jesús, dice, de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era el lugar donde prácticamente podríamos decir que ahí vivía Poncio Pilato. Ahí. En ese lugar llevaban a reos y ahí mismo los enjuiciaban. Y oye esto, ese hombre era el único que decidía quién vivía y quién moría. Podían traer testigos y no había más juez más que solamente uno, Poncio Pilato, se acabó. Oye eso, bueno, lo trajeron acá, al pretorio, y dice, era de mañana, dice, y ellos entraron, dice, en el pretorio, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, o sea, no querían estar con los gentiles porque se acercaba el tiempo de la Pascua, y dice, y así poder comer la Pascua, el 29. Entonces salió Pilato, dice, a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. El 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros, oye eso, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Oye eso, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Cómo es eso? Yo recuerdo que en el libro de la ley, Dios sí ordenó dar muerte. ¿Se acuerdan ustedes del libro de la ley? En el libro de la ley, ¿se acuerdan? ¿Quieren que le pongamos algo interesante? Miren, vamos a ver el libro de la ley. Miren ahí. Levítico capítulo 24 y versículo 16. A Jesús lo estaban acusando de blasfemo. ¿Quién lo estaba acusando de blasfemo? Caifás.
Mire lo que dice el libro del Levítico, capítulo 24, y versículo 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ¿ha de ser qué? Muerto. Toda la congregación, dice, lo apedreará. Así el extranjero como natural, si blasfemare el nombre, que muera. Oye eso. Entonces sí les era permitido matar. Y Caifás, cuando estaban enjuiciando al Señor Jesucristo, dijo que Jesucristo era ¿qué? Un blasfemo. O sea, ellos tenían la razón, de acuerdo a la ley, de matar al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué este hombre está reconociendo, le está diciendo a Pilato, hey, ¿sabes qué? Nosotros, aquí lo está diciendo, no nos has permitido la muerte a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué anularon la ley de Dios? ¿Por qué la anularon? Ellos la están anulando. Y nosotros vimos la semana pasada, es interesante, si usted se lo perdió, le recomiendo que entre a ver eso, lo que estudiamos la semana pasada. Nosotros podemos ver que en el Sanedrín, las irregularidades que sucedieron en el juicio del Señor Jesucristo esa noche, le estaba quitando validez a los juicios que ellos hacían. Y aquí nosotros vemos que este pueblo romano le estaba quitando la potestad al pueblo de Israel de cumplir la ley de Dios. Oye, qué fuerte el pueblo romano, opresor a un pueblo, para que ustedes vean lo serio que era el poder de los romanos en aquel entonces. Poncio Pilato era un hombre muy grande, muy grande. ¿Y por qué no se cumplió cuando él dijo que él no tenía razón para matar a Cristo? Miren lo que sigue después. No se le permite, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Miren allí, vamos otra vez al libro de Juan, de capítulo 18, versículo 33, otra irregularidad más. Para que vean cómo la ley divina se cumple ante la ley terrenal. Sabemos que desde los profetas se venía anticipando la muerte del Señor Jesucristo. Y la muerte del Señor Jesucristo tenía que ser antes, o sea, en el tiempo de la Pascua, tenía que ser enjuiciado para que Él fuese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en donde la palabra del Señor se cumple paso a paso en esta cronología que nosotros estamos viendo en la palabra de Dios. Ahora, les puedo decir esto. Nosotros lo vemos y lo leemos año a año, lo volvemos a leer año a año, lo volvemos a leer a lo año, y qué impacto. ¿Qué impacto hace Cristo en la vida mía? No es solo una semana, mi amigo. Si usted es de las personas que le gusta ir a la iglesia una vez al año, déjeme decirle que eso no es. Eso se llama religiosidad. Y aquí el Señor Jesucristo, nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo estaba mirando algo interesante la otra vez, de un hermano, Joe Myers, creo que se llama, que dice que Pilato escuchó la voz de Dios varias veces por medio del Señor Jesucristo y aún de un familiar muy cercano a él, o sea, de su misma esposa. Le estaba hablando Dios a ese hombre duro y ese hombre duro no quiso escuchar. Ahora, la próxima semana, cuando el hermano cubra lo que le toca en cuanto a Herodes, hay muchas cosas interesantes ahí también. Y déjeme decirle, esto que estamos estudiando, esta serie, está muy interesante. Y si se la perdió, vuelva a verlo porque va a aprender mucho en cuanto a esto. Entonces vamos a leerlo. Vamos a seguir. El libro de Juan, el capítulo 18, versículo 33. Dice, entonces, dice, Pilato volvió a entrar en el pretorio, dice, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Interesante. 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este lugar. No, o sea, no es de aquí. Entonces le dijo Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. A la verdad. Oye eso.
todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato le respondió, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Oye, otra vez salió a los judíos Pilato. Y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Ya cuántas veces le está diciendo al pueblo judío? Ya aquí son dos veces. Y eso falta todavía, porque aquí tiene que llevarlo a Cristo con Herodes y luego tiene que volver otra vez a Pilato. Oye eso. Entonces lo que estos hombres, lo que están haciendo aquí es, están invalidando la palabra de este rey que está ahí, ¿verdad? De este hombre que está gobernando el pueblo de Israel en ese entonces. Y miren aquí el 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y era Barrabás, y Barrabás era ladrón. Y aparte, oigan esto, era ladrón, dice aquí en este libro, el libro de Marcos capítulo 15 y versículo 7, dice que también había cometido suicidio y también había hecho revueltas. O sea, aparte de ladrón, era asesino y hacía revoltijo en el pueblo. O sea, ¿saben qué? Rebelémonos en contra del pueblo, en contra de los romanos. Este hombre tenía la razón para estar directo, para que fuese enjuiciado y crucificado. Pero ¿quién tomó la cruz de este hombre? Porque déjenme decirle, muchos historiadores dicen allá afuera que la cruz que llevaba el Señor Jesucristo tal vez estaba preparada para Barrabás. Pero Pilato, cuando más adelante decide que esto no suceda, decide que Cristo vaya a la cruz, a la crucifixión, llevando la cruz de alguien más. Ahora le puedo decir esto. Nosotros podemos decir que Barrabás, directamente Barrabás, pudo haber dicho, alguien más tomó el puesto por mí. Alguien más. Un hombre justo, que sin pecado, un hombre justo tomó el puesto por mí, que en realidad ya había sido enjuiciado, ya estaba condenado, y no tenía ninguna razón para que lo disolvieran así nomás. Y un hombre justo decide tomar la cruz de alguien más. Ahora le puedo decir esto. Yo me comparo a Barrabás. Yo me comparo a Barrabás. Yo estaba condenado. Condenado tal vez al... Yo no puedo decir tal vez. Yo sé que estaba condenado al infierno. Así se lo puedo decir. Porque toda aquella persona que no reconoce al Señor Jesucristo en su corazón está destinado no para un lugar bueno. No para un lugar bueno. Y yo le puedo decir esto a las personas que me están escuchando. ¿Eres tú ese Barrabás? No esperes a ser como Pilato, que muchas veces te ha hablado el Señor Jesucristo diciéndote que te arrepientas de tu pecado. Recibe al Señor, arrepiéntete de tu pecado y busca al Señor. Es tiempo todavía. El día de mañana no lo conocemos. Nadie conoce el día de mañana más que nuestro Dios. Y déjame decirte, no endurezcas tu corazón al llamado del Señor. No endurezcas tu corazón al llamado de Dios. Recuérdate una cosa, y te lo puedo decir esto, y se lo puedo decir aquí a todos. Es bonito saber, a mí me gusta mucho estudiar la aviación, y me gusta estudiar mucho la ciencia, no la ciencia, sino la naturaleza. La ciencia, yo me quedo impactado cuando el hermano habla de las estrellas, y todas las galaxias y todo eso. Es bonito saberlo, que el Dios creador que nosotros buscamos y vemos es un Dios creativo. Ahora le puedo decir esto. En cuanto a la naturaleza, les puedo decir, este hombre estaba frente al creador del cielo y de la tierra. Yo una vez leí que dice que los ríos, oye esto, los ríos, yo no sabía esto, me quedé impactado cuando lo vi. Pero dice que un río, ¿ustedes han visto las piedras en un río? Yo me pregunté, lo leí ahí, decía que la razón por qué las piedras habían en el río era porque las piedras purifican el agua. Oye, por eso que toda la suciedad del río quedan las piedras y el agua, por eso cuando viene bajando el agua, por eso es que está bien clarita, porque las piedras funcionan como un filtro para el agua. Ahora, imagínense el Dios creativo. ¡Qué creatividad de Dios! ¡Qué creatividad de Dios! Y yo me quedo impactado cuando lo veo. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó todo lo que nosotros vemos, está presente ante un hombre terrenal. Ante un hombre terrenal. Y le puedo decir esto, que este hombre terrenal un día tuvo que estar frente
al Rey de Reyes y Señor de Señores celestial. Ahora, ¿qué le habrá preguntado el Señor Jesucristo en aquel entonces? Solo Dios sabe. No esperemos a que nosotros seamos como Poncio Pilato, que Dios nos habla y no queremos escuchar. No esperes. El Señor te está llamando el día de hoy. No esperes a mañana. Búscalo. El Señor Jesucristo está vivo y tiene corazón abierto, brazos abiertos, esperando a que nosotros vengamos hacia Él. No esperes. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has tenido cuidado de nosotros. Gracias por la palabra que se ha hablado, Señor. Y se ha habido un corazón que no ha entendido, Señor. Se le ha hablado y no ha entendido, Padre. Sé tú, oh Dios, convéncele de pecado, Padre. Así como un día me convenciste a mí, Señor, yo reconozco que sin ti nada soy, Padre Celestial. Te doy gracias por este lugar, por la iglesia, por los pastores que están aquí puestos, Señor. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de este lugar. Gracias por cada una de las personas que se congregan aquí, Señor. Gracias porque tu palabra llega a lugares que nosotros tal vez no nos imaginamos, Señor. Pero tu palabra tiene que cumplirse, Señor, que esta palabra va a ser hablada a todas las naciones, Señor. Todas las naciones escucharán que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Alabo tu nombre, oh Dios. Grande es tu nombre, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, Señor. Y gracias, Padre, que lo levantaste con poder y gloria para que nosotros tengamos la esperanza de que un día estaremos allá contigo, Padre Celestial. Lo que nosotros vemos es terrenal, Señor. Esto se va a quedar un día, Señor. Pero lo que está allá arriba es celestial, Señor. Eso no tiene principio ni fin, Señor. Como tú eres, Señor. Que no tienes principio ni fin, Señor. Que tu palabra llegue a esos corazones, Señor, y tú has de salvar a las personas que han escuchado tu palabra, Señor, que han decidido aceptarte a ti, Señor Jesús, en sus corazones. Dios, te doy las gracias. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre, por tanto amor a mi vida y a mi familia, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén.